Sí, bueno, yo hace 3 meses que estoy sin la medicación. Ahora tengo audiencia con el director del hospital para ver si me puede derivar a una reumatóloga que hace 15 años que la pedimos. Y bueno, mi estado ya es grave. No saben qué medicación darme porque tampoco hay en la farmacia, no tengo para comprarla. Así que bueno, vamos a buscar respuesta por ese lado. Andrea, acá estás planteando dos cosas que realmente son graves. Por un lado, la falta de la medicación indicada por el profesional, que es la que vos no podés comprar porque es carísima y no está en la farmacia. Y por otro lado, que no hay un profesional para tratar tu caso aquí en el hospital. No, ayer de pasillo y de buena onda que tiene Jorgelina Volatil me atendió, que es mi dermatóloga, y la doctora Martínez está quebrada de un brazo, que tampoco es reumatóloga, es especialista, pero o sea, no nos ayuda. Digamos, acá no hay reumatólogo. No tenemos reumatólogo. La doctora que estaba por entrar al hospital se llama Karen, que atiende en la San Carlos, que es la que me va a ver, pero no se le asignan cargos. Y yo tengo entendido, y me traje un machetito que dice que han tomado de 3 a 4 psicólogos, un pediatra, y bueno, y sigue la lista, ¿no? Menos el reumatólogo, que sería indispensable tenerlo. Digamos, a ver, no está mal que hayan tomado los otros cargos también porque sabemos la falta de recurso humano que hay, pero pareciera que al ser un caso perdido, porque algo que vos me decías fuera de aire es que no son muchos los casos en Bariloche con la problemática que vos tenés. Solamente dos tenemos esclerodermia. La otra chica está mejor, pero yo sin la medicación, la enfermedad sigue avanzando y bueno, estoy en un estado crítico, donde no tengo ayuda de ningún lado. Repetinos cuál es entonces lo que es la enfermedad que vos padeces en este momento. Es una enfermedad reumatológica, se llama esclerodermia, afecta a los tejidos conectivos de la piel, se sufre mucho, duele y bueno, es el exceso de colágeno en las articulaciones. También duelen las articulaciones y bueno, y acá seguimos piloteándola. Andrea, vos tenés una audiencia con el director del hospital ahora a las 12 en este Ahora a momento. las 12 nos recibe el grupo AMAR, estamos todas pidiendo lo mismo, pero bueno, yo quiero que me derive algún médico, que es la reumatóloga, que me ¿Hace pueda cuánto que ayudar. estás sin la medicación? 3 meses, hizo el 21. Realmente es muchísimo tiempo para hacer este tipo de enfermedades, Sí, ¿no? porque la enfermedad sigue el curso y ya no voy a necesitar la dosis que necesitaba hace 3 meses. Voy a necesitar el doble. ¿Tenés vos cuánto es el costo de la medicación que necesitas? Y aproximadamente 300 pesos. ¿Una dosis de, Y para 10 cuánto? pastillas de 10 días. Digamos que son 300 pesos por día que vos deberías en realidad pagarla y no podés, porque bueno, tu situación no, no. Igualmente, a ver, estamos en un lugar que la salud debería ser un derecho, ¿no es cierto? Un derecho para todos. Pero se ha dejado mucho de lado lo que es la salud, sobre todo el hospital está muy en decadencia. No tenemos nada. Bueno, y entonces vos 3 meses que estás atrás de esta medicación y el tema de la atención, ¿cómo la estás subsanando? Y a derivaciones prácticamente ya ni voy porque tampoco hay solución de nada. Y esto fue, digamos, de un teléfono a otro teléfono de que me vea hoy el director del hospital.